nací aquí en Huatulco, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, pero yo desde los 2 años me vine a vivir con mis papás, obviamente. Pues yo cuando como crecí tal cual fue con muchas libertades en la idea de que yo podía venir con mis amigos de vecinos, ¿no? Aquí a la playa, ¿no? Veníamos en bicicleta, veníamos caminando, veníamos saliendo de la escuela y nunca hubo este detalle de ay, no, les van a hacer algo, le puede pasar algo, que se cuide, ¿no? No existía para nada esta idea como de la violencia, ¿sabes? Nada de violencia como en ese momento, nada de peligros. O sea, el peor peligro es que te cayeras de la bici y que no te viera tu mamá y pues ya, ¿no? Todos los veranos, por como no había nada, yo siempre me metía a todos los cursos de verano que habían en Huatulco, ¿no? Todos los cursos de verano. Como de que habían cosas acá, porque Pues aquí los cursos de verano eran en la playa, ¿no? Entonces yo aprendí pues un poquito a pescar, a nadar muy bien, a snorkelear, a andar en kayak, ¿no? A andar en paseos en lancha, ¿no? A agarrar que la tablita esta de surf. O sea, nunca aprendí como a tal a surfear, pero pues te aventabas ahí con todos los compas, ¿no? Entonces sí, yo estuve como en todos los cursos de verano, que eran muy enfocados hacia la cosa deportiva, ¿no? Como accionar el cuerpo, siempre, porque pues simplemente mirar Huatulco es como hacer algo, ¿no? No había tanta cosa cultural. Tenemos una casa de cultura, pero siempre ha sido muy chiquita y las actividades han sido como muy pequeñas, ¿no? Y la verdad es que esta cosa de la danza, pues yo sí me acuerdo que era muy de pues de niñas. niñas, y si eras hombre, pues es que eras gay, ¿no? Entonces, pues ni madres te ibas a meter ahí, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Todos los morritos me van a decir gay, ¿no? Y entonces, pues no, 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 ¿cómo? No, 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 mejor voy a ir a jugar fútbol, mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? Cuando llego allá a la Ciudad de México, vamos a una feria como de prepas. Mi papá me lleva como para que yo conozca cuál es la gama de preparatorias que hay. Y entonces justo esa feria es en el CNA. Yo fui, para mí era un parque, porque había mucho pasto y ya. Y entonces estaba el puestito del CEDART, ¿no? Y era como Sí, ven y conoce la llegaste. escuela, ¿no? Y yo pregunto, ¿y aquí qué? No, pues nosotros somos danza, teatro para artistas, muy así. Pues dije, nada, nada que ver, y ya me fui. Pero mi papá, me acuerdo que él sí agarró un folleto del CEDART, ¿no? Porque dijo, pues chance tiene algo de pintar, ¿no? Y entonces agarró el papel del CEDART y me dijo, ¿ya no te quieres intentar en esta escuela que es el CEDART? Y yo, ¿y eso qué? No, 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 para nada, ¿no? Pero dan música. Para mí, música en ese momento, con todos mis amigos aquí en Huatulco, escuchábamos pues bandas pop y escuchábamos también música electrónica, ¿no? Desde ese momento la música electrónica era como mi top. Y entonces yo escuché Damos Música y dije, ah, pues igual y DJ, ¿no? Sobres, igual puedo ser DJ en el CEDART, ¿no? Así, tecno y todo. Todo mal, pues, o sea, no tenía idea de nada, ¿no? Mi experiencia en el CEDAR fue pues bastante conflictiva, ¿no? Mi maestra de danza, que nos daba ballet, me acuerdo. Me dice, Iván, ¿tú dónde eres? Y yo, pues de Huatulco, ¿no? Y dice, pues ya mejor regrésate, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y dice, ya, vete. La verdad es que me gastas un lugar aquí en el espacio, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto yo pues, estaba de acuerdo con ella. O sea, yo qué chingados estaba haciendo con mallitas y zapatillas, ¿no? Ya como, pues ya mejor me voy. Dije, a ver, me gusta hacer ejercicio, me gustan las muchachas. Yo creo que danza es la opción. No me gusta aprenderme textos, soy pésimo en música y no quiero estar sentado todo el día en artes plásticas. Entonces elegí danza en realidad por eso. Nunca porque, ay, a huevo la danza, ¿no? Me meto a danza, la de ballet que me dijo, vete por favor a Huatulco, me dice, ¿y qué elegiste? Danza. Y dice, no mames, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije, pues igual, maestra, deme el chance, ¿no? Y entonces me meto y resulta que me toca en contemporáneo, me toca Graham, ¿no? Yo, pues, conté saltos. Yo iba con ese.
que la chingada, todo pinche año en el piso, así, y yo ya no podía, ¿no? Reprobé evidentemente Graham, pero resulta que el tercer año también me ponen una materia que se llama coreografía. Y entonces yo empecé a cuestionar mucho otra vez, como, oiga, profe, ¿y si hago esto, nada más caminar, es una coreografía? Si tienes un objetivo o motivo, sí. Entonces, como, ah, no manches, ¿no? Entonces mis presentaciones con el de coreo eran a lo mejor solamente mover la cara, ¿no? Con la música, así como, se movía la cara, ¿no? Y todos, me acuerdo que todas mis compañeras, porque yo era el único hombre en el salón, todas mis compañeras, eran como, Iván, qué chingados, eso no es danza, ¿no? Pero mi maestro de coreo me decía que estaba muy chido, o sea, él me apoyó mucho en esa cosa, me decía, está interesante eso que estás haciendo, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pues tienes la oportunidad de montar un coreo con tus compañeras, ¿no? Y así de, no, pero todas mis compañeras estaban asustadas porque yo hago cosas muy raras. Entonces queremos bailar. Sí, entonces todas querían bailar y todas querían ser cargadas y todas así. Entonces cuando dicen que Iván les va a poner la coreo, pues todas se paniquean, ¿no? Y dicen así como, no manches, no queremos que Iván nos monte nada, ¿no? Porque quién sabe qué va a hacer Iván, ¿no? O sea, era como un misterio, como quién sabe qué va a hacer porque Iván no ha bailado, porque Iván no baila, ¿no? Cuando termino mi año de CEDART, ya, por fin, pues en ese momento lo único que yo conocía ahora era la cantera. Conocía a Yuri, hizo una compañía, bueno, con ella hicimos un colectivo, Instante Escénico se llamó. Y yo me llevaba mucho con Yuri, mucho, pues estábamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y íbamos a funciones y así. Y me presentó a Magdalena, ¿no? Dijo, ah, mira, te presento a Iván, Iván, Magdalena, porque Yuri vivía con Magda en ese momento, ¿no? Eran roomies. Entonces la topé y un día me dice, Magda me dice, oye, Iván, ¿tú qué rollo, ¿no? ¿Qué te dedicas? ¿Qué show, ¿no? Dije, pues nada, tomo clases de la cantera de 10 de la mañana. A 10 de la noche y ya. Y ya, ¿y qué te gusta? ¿Quieres ser bailarín? Y yo, no, ¿quieres ser algo? No, simplemente como que me gusta cotorrear y ya. Me dice, oye, pues no te gustaría echarme la mano porque estoy buscando un asistente de dirección, ¿no? Y me dijo, no vas a ser el que va a ir por los cafés, ¿no? O sea, un asistente de dirección como real, ¿no? Entonces, trabajar con Magda, de repente me volví como súper íntimo con ella y estábamos platicando mucho. Y ella me hablaba como de sus ideas, ¿no? Y yo así como, esto no tiene nada que ver con todo lo que había conocido yo como danza, ¿no? Y le empecé a decir, oye, me está gustando mucho esto, ¿no? Como que quisiera aprender más, ¿no? Entonces me dice, pues yo no sé si te puedo enseñar, como algo así como, ven, te voy a enseñar, más bien como que todo lo que has aprendido es porque lo hemos trabajado juntos, porque te digo, veías esto, veías lo otro, y lo has aprendido. Me dice, pero hay una escuela de coreografía aquí en México, ¿no? Y dice, yo di clases ahí, ¿por qué no haces el examen, ¿no? Entro en la escuela, en la nacional, entro a la licenciatura en coreografía. Conozco muchísimos maestros y mi primer maestro de coreografía fue Francisco Illescas, que hasta el momento no había visto a Barro Rojo, pero ¿En conozco a serio? Francisco, sí, no había visto a Barro Rojo. Y What? de hecho fue de las primeras tareas, vayan a ver Barro Rojo. Y ya conocí a Barro Rojo, no me pareció mal, ¿no? Me pareció como que era un trabajo muy limpio, muy fuerte, ¿no? Pero no era lo que a mí me gustaba. Muy virtuoso, ¿no? Sí. Como sí. Sí, muy así, pero no era lo que a mí me gustaba porque yo venía de otra cosa, de estar experimentando, no porque me dedicara a la danza experimental, sino porque a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces, mi primer coreografía que hago en el CNA se llama Felices para Siempre. Sí, tuvo un impacto, yo creo que con mis maestros, como que se quedaron como, ¿qué pedo? ¿Qué onda, no? Sí. No, fue muy violento, pero hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la violencia que estábamos viviendo. En el segundo semestre, cuando soy el segundo semestre, abren una convocatoria para un concurso de coreografía que se llama Movimiento Original. Ahora ya tiene varios años, pero esa fue la primera edición. Y entonces yo metí la obra de Felices para Siempre, ¿no? Pues a ver si chicle pega, ¿no? Después, por asuntos internos del concurso, se cancela el concurso, pero a la par, unos amigos saben un proyecto que se llama Casa Normal,
que era una casa semiabandonada en el metro normal, y empiezan a invitar amigos para hacer cosas. Entonces yo voy y empiezo a hacer experimentos raros en esa casa, ¿no? En ese momento también empecé a topar gente de teatro, y entonces empezamos a meternos a esa casa a hacer cosas raras. Simplemente diría eso, ni siquiera eran coreografías. Y yo presento lo que iba a presentar en el concurso, ¿no? Ahí. Porque pues ya estaba, pero se canceló el concurso. Dije, pues ya que está, no se quede, ¿no? Ahí. Sí. Entonces presento esa cosa, Felices para Siempre. Meses después, casi un año, me mandan un correo de, oye, pues el concurso sí se va a hacer, ¿no? Y no vamos a hacer una nueva convocatoria. Queremos que estén ya los mismos, ¿no? Sí. Pero ya es mañana casi, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todavía estás de acuerdo con participar? Y hablé con los chicos y dije, ¿qué onda? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, presentamos. En ese momento iba a ser en una galería. La primera vez iba a ser en una galería de una galería plástica. Sí. Pero resulta que se puso las pilas el organizador. Y entonces lograron conseguir el Teatro de la Ciudad. Entonces dijeron, va a ser en el Teatro de la Ciudad, pónganse las pilas, la obra tiene que ser bien chingona, ¿no? Semanas antes del concurso sucede la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Todavía no estaban las grandes marchas, solo sucede la noticia. Acaban de desaparecer 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, esta cosa política estaba como a flor de piel, ¿no? Presento la obra en el Teatro de la Ciudad con el discurso ahí político de fondo, una mujer colgada de cabeza donde se balanceaba. Yo creo que fue como muy impactante. Al final fueron 3 días de funciones. El último día anunciaron al ganador, fuimos todos a ver quién era el ganador, ¿no? Y pues nada, pues nos llevamos la sorpresa de que habíamos ganado el concurso de coreografía, ¿no? Y en primer lugar tenemos a Ángel. Ángel Ruiz, con Felices para Siempre. Pero lo triste de la historia es que a la semana... No, a la semana me llaman y me dicen, oye, ¿qué crees? Que te vamos a quitar el premio. Y yo, ¿pero por qué? Ay, no. Pues porque alguien, no podemos decir su nombre, alguien dijo que esta obra tuya la habías presentado en la escuela, ¿no? Alguien que no podemos decir quién, ¿no? Eso me dicen y yo, no manches, ¿no? Entonces, pues sí me saca de onda. Escribí una carta, ¿no? Se la mandé a un amigo para que la redactara, que se la mandó otro amigo, ¿no? Y entonces se hizo una carta como muy formal, la mandamos a las redes sociales y ¡pum! ¿No? Con todo se hizo el caos y de repente me di un poquito a conocer por eso, como que todos, como no manches. Obviamente hay muchas historias alrededor, después me encontré a muchas personas que me decían, oye, que te plagiaste la obra, que te robaste una obra, que le pegaste ese a alguien, rumor sí me llegó. Que te no sé qué, que te hiciste no sé qué. Entonces, hubo muchas historias, pero bueno, la real fue que... Un teléfono descompuesto, ¿no? Sí, un teléfono descompuesto, ¿no? Porque por parte de los organizadores también hubo contrarrespuesta, evidentemente, a lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que no se valía, que quién sabe, que ellos atrasaron, ¿no? Y nosotros volvimos a presentarla, ¿no? Y como que esta cosa que pues era la obra que íbamos a presentar desde un inicio, ¿no? Pero bueno, al final lo que resultó es que ellos, los organizadores, dijeron sí, pero la obra tenía que ser inédita, ¿no? Y nada, al final el primer lugar creo que se le llevó el séptimo lugar, una cosa así, que era la única obra que sí era inédita, o de las pocas obras que eran inéditas. Y eso me pareció muy grato, ¿sabes? Que al final los organizadores como que dijeron sí, sí tiene que ser así, ¿no? Y entonces no era como de contra Iván, ¿no? Era como, todo esto fue así. Me acuerdo que en el segundo año presenté una obra con la mayoría siendo actores, ¿no? Y entonces, y con un músico, ¿no? También en vivo ahí, con un piano, ¿no? Mi maestra de coreografía de ese momento
después de ver esa obra, me puso un 6, ¿no? Me dijo, y me acuerdo muy bien, me dijo, aunque la obra de Iván haya sido la más aplaudida y aunque a todos les haya encantado, tienen que entender que no cumplió con los propósitos del semestre. Es por eso que una obra muy aplaudida no significa hacer una obra buena. Y como que dijo, no, basta, ¿no? Como que dijo, es que tú crees que eres premiado y así, ¿no? Y crees que haces más danza que otros, ¿no? Y distinta, ¿no? Dice, pero no estás siguiendo las reglas, ¿no? No estás poniendo atención a las estructuras coreográficas que se enseñan aquí. Entonces, pues, me reprobaron, ¿no? Y me reprobaron el semestre. Entonces me toca otra maestra, mucho más abierta. Vuelvo a presentar cosas que a mí me gustan, con estas cosas de siempre poner en duda lo que se sabe y lo que se ha dicho. Pero me acuerdo que el último día me dijo, oye, pero ten cuidado, ¿no? Porque estas obras tienen mucho potencial, pero aquí en esta escuela no les gustan estas obras. Llego al siguiente año, pues nada, llegamos a un punto en el que ahora sí fue totalmente complaciente, ¿no? Hice una obra totalmente bailada, ¿no? Totalmente bailada, 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 bailada. No pasó porque ocupé una música distinta, que no era rítmica, ¿no? Ocupé música minimalista. ¿Ese fue el argumento? Pues en una de esas sí. Yo sentí que habíamos creado un equipo muy interesante, como se empezó a generar una amistad muy, muy genuina, muy movida, ¿no? O sea, como que siempre estábamos al tiro, éramos muy políticos también, siempre estábamos cuestionando la escuela, o sea, como y había un intercambio que se había generado muy rico de debate, ¿no? Sí, fíjate que lo piensas y sí se había hecho un brazo muy fuerte entre varios de nosotros. Y no era que cuestionábamos así a lo güey, ¿no? No quiero hacer la tarea porque no quiero hacer la tarea, ¿no? O sea, era un cuestionamiento real porque algo que pasó es que estábamos muy animados, varios de nosotros. La tecnología estaba al alcance de nuestras manos. Conocer las nuevas obras de los coreógrafos tendencia era muy fácil, ¿no? Entonces, también nosotros, nuestra coreografía, nuestra obra escénica, ya iba más allá de los libros que estaban escritos ya, ¿no? Y algo que pasaba era que preguntarle a los maestros sobre, para nosotros, coreógrafos importantes de ese momento, los maestros te decían, no lo conozco. Y tampoco les interesaba conocerlo, ¿sabes? Era como, no lo topo. Y también se sentía como una cosa de, si no lo conozco, no es importante, ¿no? Y era muy fuerte porque decías, chale, ¿no? O sea, ¿cómo le explico a mi maestra, a mi referente, si no lo conoce y ni lo quiere conocer? Sí, ¿no? En el 2016, ya sin escuela, me aventé a festivalear a todas partes, ¿no? Ir a todo. Junto con un amigo dijimos, ¿qué onda? Nos lanzamos. Yo nunca había salido de mi vida, de mi casa, ¿no? Del país, ¿no? Y dijimos, pues mira, lo peor que puede pasar es que no nos acepten, que no vayamos y ya. Lo mejor que nos puede pasar es que nos acepten, vayamos y vivamos la experiencia con todos. Pues metimos los papeles, quedamos seleccionados y pues nos fuimos al festival, ¿no? Allá a Barcelona. Del Tebre, y nos dimos cuenta que la perspectiva era totalmente distinta. Yo lo que más rescato de BIM y de mis clases con los fighting en ese momento era que ellos siempre ocupaban la palabra acción,
y nunca ocuparon la palabra movimiento, la palabra danza. Siempre hablaban de acción, ¿no? Que el cuerpo sea un motor de acción, ¿no? O que accione, ¿no? Uh-huh. Y yo me quedaba con eso y vi sus trabajos en ese momento, pues los más recientes, ¿no? Ahí sí, nada de que un atraso de 2 semanas. Era lo que en ese momento pensaban, los tenía enfrente de mí. Y decía, creo que no había estado tan equivocado en todo este tiempo cuando yo no quería bailar, ¿no? Y que aunque hay muchos artistas aquí en México que también piensan igual, todavía están como en esta cosa underground en la que no los creen, no los aceptan, no sé. Y sí es fuerte, ¿no? Como que dices, chale, ¿no? Como que, ¿qué está pasando, no? Bueno, es que también tiene que ver con la validación cultural, ¿no? Y hay una jerarquía que viene de muchos años atrás, que pues es un... pues es un impedimento justamente para artistas que vienen de esta parte del mundo. No a todos, porque está David Zambrano como ejemplo, pero es el David Zambrano justo como promovido por Europa, ¿no? Es como los directores de cine mexicanos que pues son mexicanos, pero sus películas son gringas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la producción está allá. Entonces justo tiene que ver con la validación a partir de las jerarquías culturales. Y es un mal al que yo creo que nos vamos a seguir enfrentando por mucho tiempo, ¿no? Dejé la danza por como 2 años, o un año y medio. No tanto, ¿sí? Como un año y medio dejé la danza. Y como había tenido muchos amigos de artes plásticas antes, empecé a hacer fotografía. Tenía una camarita, mi camarita ahí que la había comprado como para tomar fotos de mis obras. Pero le empecé a jalar más y empecé a hacer foto. Y llegué al nivel en el que un amigo me llamó y me dijo, oye, he visto que estás grabando. Échanos la mano para grabar un comercial un comercial que no tenía nada que ver con arte, ¿no? Y empecé a trabajar ahí. Y de repente me di cuenta y yo ya estaba editando en una productora. Y estábamos editando comerciales de Mary Kay, estábamos editando comerciales de Telcel, estábamos grabando comerciales de Google en México, y cambié totalmente la vida de estar súper metido en la danza, en la coreografía, y ahora estaba metido en superproducciones, ¿no? Y de repente como que alguien se acordó de que yo estaba haciendo algo y empecé a editar videodanzas, ¿no? Uh-huh. Y videodanzas que yo les decía, pero pues yo te la edito, pero no pongas mi nombre, ¿no? Así como... ni quiero aparecer, ¿no? Y de repente, sin darme cuenta, las videodanzas ya habían ganado premios y ya estaban en todo el mundo, ¿no? Y era como, ah, qué pedo, ¿no? Qué rollo, ¿no? Y después de un año y medio, me llegó otra vez la chispita de hacer danza. Y quise regresar no solo de la danza, sino a partir del cine, ¿sabes? Uh-huh. Quise montar muchas escenas a partir de cómo se monta en un set, ¿no? Sí. La iluminación fue a partir de cómo se monta en un set de iluminación de cine. Entonces, pues eso hizo que mucha gente otra vez como que llamara la atención esa obra. La llevamos a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. Sí. Se llenó, estuvo muy chido. Estuvo muy chido. El Teatro Juárez de Oaxaca, se llenó todo. Entonces, como que tuvo mucho, mucho pegue. Seguí trabajando en la audiovisual porque, bueno, también hay que aclarar que en la audiovisual ganas mucho más que en la danza. Entonces me dio mucho más para poder comer todos los días la audiovisual. Uh-huh. Y me gustó mucho, no lo quise dejar. Bueno, entonces quedé en ese limbo entre no soy ni de audiovisual y ya tampoco era de la danza, ¿no? Y quedé totalmente en ese limbo, ¿no? Ni fu ni fa, ¿no? Ni una ni otra. Ya pocos... a lo mejor recuerdan, o los nuevos que están ahorita no saben ni quién soy, está bien, porque tampoco busco ser el centro de atención de nada, ¿no? O ser el coreógrafo juvenil que México esperaba o que espera. Simplemente quiero hacer lo que me gusta, y lo que me gusta es lo que he estado haciendo, ¿no? Lo que me gusta es en un momento tomar fotos, lo que me gusta es hacer una obra, lo que me gusta es preparar pan en la cuarentena, ¿no? Entonces, son estas cosas que sí, tal vez sí se basan en cómo fue mi vida en Huatulco. En hacer muchas cosas y nunca clavarme en nada. Nunca fui
un deportista de algo. Simplemente hice muchas cosas. Entonces ahora lo sigo haciendo. Sigo haciendo danza, sigo haciendo videos, sigo haciendo edición, ¿no? Y todo esto pues nos lleva como a lo que surge ahora, ¿no? Que es decidir retirarme de la Ciudad de México. Natalia Torres, y juntos como que empezamos a preguntarnos qué más podíamos hacer en el arte, en la danza, ¿no? Y empezamos a trabajar en un espacio que pertenece a una asociación civil que se llama Campo AC, que significa el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, que es un lugar bastante, bastante grato en la ciudad de Oaxaca, que no está en el centro, está en un municipio que se llama San Luis Beltrán. Uh-huh. Entonces está un poco a las orillas, ¿no? Lo cual también nos gustaba mucho, como esta cosa de descentralizar las actividades artísticas, ¿no? Queríamos crear un espacio donde todo habitara, ¿no? Donde la danza, el teatro, la música, las artes plásticas, la literatura, el performance, el video, todo pudiera tener como un sitio, ¿no? Por eso se llama Hábitat. Algo que sí nos gusta, que sí lo pensamos y que queríamos recalcar es que si se supiera que Hábitat está en Oaxaca, ¿no? Por eso el mismo nombre lleva a Oaxaca todo el tiempo. En este corto periodo que hemos estado en Oaxaca, hemos logrado formar muchas alianzas con otros proyectos. Uno, el proyecto que se llama El Movimiento, el proyecto Casa Abierta, ¿no? Que son como dos proyectos que hemos estado ahí como muy, muy atentos. Hemos también estado en pláticas y colaborado ya últimamente con este festival de Ajita y Sirva, ¿no? Uh-huh. Que ahora también están en Oaxaca. Entonces hemos logrado también crear estas alianzas con más personas, con más artistas, y empezamos a crear un grupo al cual le autodenominamos La Colecta I, y de independientes, y de ilegales, y de ideas, ¿no? Y de cantidad de cosas que pueden surgir, ¿no? Pero siempre manejados como una colecta, ¿no? Que alguien tenga una idea y todos vamos y apoyamos, ¿no? Por mi parte, yo en la parte coreográfica sí, desde que paré esa vez, Cuerpo siendo la última obra que hice, como que me he enfocado en otras cosas y también me he clavado más como en ayudar a más personas, dejando mi trabajo personal a un lado, ¿no? Uh-huh. Como más en esta cosa de quiero hacer esto con más personas, ¿no? Como ejemplo, bueno, ahora tuve la fortuna de que fui seleccionado en dos becas de la Secretaría de Cultura de Oaxaca, ¿no? Una en la parte de danza y otra en la parte de teatro, creando video, ¿no? Entonces ahí estoy, ¿sabes? Como en esta cosa, ¿no? Hace poco también en Oaxaca se hizo el primer encuentro teatral de Oaxaca y estuve toda en la parte de registro, ¿no? Viendo obras de teatro de todo tipo. Entonces, lo personal no se ha ido, ahí sigue, pero estoy como ahorita más en la búsqueda de ayudar a la gente, ¿no? De colaborar con la gente, más que ayudar, colaborar con ellos, más que de yo crear, ¿no? Como te decía, creo que las cosas tienen un tiempo y ahora no me siento con esta cosa de necesito crear y todo. Y además, nada, estamos en pandemia, o sea, ¿para qué? ¿No? Existe la creación virtual. De hecho, en la pandemia, junto con un amigo, hicimos un proyecto que se llamó Manifiesto a la Resistencia. Lo mandamos a las redes, invitamos a gente de todo el mundo. De todo el mundo, sí, yo estuve ahí. Y tuvimos gente pues, de todo el mundo. Uh-huh. La idea fue resistir durante 6 horas parados enfrente de una computadora, ¿no? Esta fue la premisa, ¿no? ¿Cómo resistimos nuestros cuerpos ante la situación? ¿Cómo resiste el cuerpo ante la pandemia? ¿Cómo resiste el cuerpo ante las enfermedades? ¿Resiste el cuerpo a las salidas de la calle, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de cómo resistimos, se llamó pues, la resistencia, ¿no? Hicimos porque necesitábamos hacerlo.
como siempre lo he hecho. Necesitaba meterme a nadar, necesitaba hacer esto, necesitaba hacer lo otro, ¿no? Entonces, esto también me lleva un poco a esta conclusión de cuando me preguntan, Iván, ¿eres artista? Pues como que siempre he dicho que no, porque nunca me he considerado eso, ¿no? Porque nunca hice lo que hice buscando ser algo, ¿no? O buscando ser alguien, ¿no? Con una etiqueta. Solo lo hice porque las circunstancias me fueron llevando ahí. Pues sí, ahí sigo, solo de muy bajo perfil. Perfecto. ¿No? Sí. Perfecto.